deuda tiene Gallardo con River? Yo creo que, Gallardo con River, si tenemos que buscarle una deuda, es no haber competido en la final intercontinental, en el Mundial de Clubes. Yo estoy con vos. Ahora, muchos creen que dicen, no, el campeonato local, el campeonato local. El campeonato local era una decisión, corregime, ¿eh? Salvo este último que agarró la recta final donde se involucró. ¿Los dejó él por siempre optó, la siempre optó por, o por la Sudamericana en 2014? Si vos decidís por motus propio dejarlo por priorizar otra competencia, no es una deuda. Una deuda es cuando vos decís, mi objetivo es el torneo. Estoy de acuerdo con tu idea. Ahora, ¿no te llama la atención que de un siglo tan exitoso no tengo un terreno local? Sí, pero sí. ¿Te parece una deuda? De alguna forma, no, sí. No, a mí me parece que la deuda es el plan intercontinental. El Mundial de Clubes. Ah, son dos títulos que le faltan, Seba. Sí, ganar un campeonato de liga en la Argentina y el Mundial de Clubes. Ahora, una aclaración, ¿eh? Sí. Esta copa no califica como campeonato local. Tiene carácter de copa nacional como las tres copas. O sea que si la gana no paga la deuda. No. La supuesta deuda. Pero si la gana. Igual, digamos, ¿sabes que si la gana, digamos. Hay que ponerla en contexto. Si la ganás, ¿cómo la ganás? ¿A quién? A ver. Es que no jugás contra todos. Está bien, pero el campeonato local, sí. No es un campeonato de liga. Es bueno, igual es bajando el precio River. Pero pará, ¿no hay una final? ¿Qué dije que no sea verdad? ¿Y si pasa con Boca? Perdón, si la final del campeonato... no es un campeonato local, es una copa. ¿Y si la gana? Yo creo que... No, viste, obvio, eso desde ya, obvio. Te plantean lo de las deudas y todo eso. Digo, ¿qué le queda al resto, no es cierto? Que están endeudados hasta la manija. O sea, si Gallardo tiene una deuda por el campeonato local... Pero a ver, es una frase periodística, Marcio. No, pero lo que digo... No. Yo lo que digo es que para mí, la única deuda que me parece que podría... Porque también hablas del Mundial de Clubes. El último campeonato, el último campeonato... yo creo que dolió más que los otros, que perdió River. ¿Por cómo Boca venía parado en el partido? Porque lo gana Boca. Porque lo gana Boca. Y ese torneo era para River. O sea, eso sí, claro. Sí. ¿Qué dice Boca? Epa. Boca te dice que le ganamos un campeonato a River. Eso es lo que te dice Boca. Sí, aunque no haya sido mano a mano, sí. A River no es que la verdad que lo, conmovió haber perdido un campeonato contra Boca, que lo dejó tambaleando, ni que digo. No, pero... fue como una... Igual no tuvo buena más porque venía a perder la Copa Libertadores. Fue una cebita en el medio de... Esa clase de torneo. Hubo 2022 que sale campeón. Antes Guillermo. No. Guillermo se había puesto a uno, River. Que le tenía una distancia enorme. River empezó a achicar. Es cuando le gana la Bombonera y después Benedetto lo resuelve contra Newell's y contra Brasil. Exactamente. Con lo cual, para mí, este duele más porque estaba arriba, pero ahí había quedado uno. No, es lo que marcás ahí en ese campeonato... que echa por tierra lo que dice Renato, que nunca le interesó. Ese también interesó. Había quedado a uno, después terminó como a 7. Yo igual, ¿sabés qué digo sobre esta propuesta? Ese Boca lo subió al ring y se lo ganó Boca. Yo creo que por más que no lo gane, pues vamos a proyectarlo, ¿sí? Para mí, si no gana este campeonato, porque ahora es más complicado, más dificultoso. ¿Por qué? Porque tiene la Copa Libertadores, claro. Porque no tiene tanta variante de plantel. Jugás muchas en eliminatorias. Para mí, este campeonato aún puede seguir. Esto lo vamos a discutir por ahí, probablemente después. Porque este es más complicado que los otros, para mí. Sí. Porque tiene el campeonato de la Copa Libertadores, que es el mismo. Marcelo, para Gallardo, interiormente, creo que... No sé si lo contó Gustavo o de alguien. De algún lado lo saco. Esta es la Copa Libertadores, porque después va a estar cada vez más lejos. Totalmente. Esta es la Copa, porque después sí. Después sí, muchachos, anoten. Se va Nacho Fernández. Anoten. Tal vez, tal vez se retira Poncio. Lo que yo dije es que en el cuerpo técnico se va a ir Álvarez. ¿Creen que esta es la Copa Libertadores para ir a buscar de nuevo? ¿Por qué? Porque el año que viene va a ser difícil que River tenga el plantel actual con tantas figuras. Vos dijiste el nombre de Nacho Fernández. Ruso, nadie dice que la va a ganar River. Tampoco para ponerle esa cara. Nadie dice que la va a ganar River. Ruso, nadie está diciendo que la va a ganar River. Dijimos que es la copa que River entiende que tiene más potencial porque la siguiente va a perder jugadores. No, tampoco para que te pongas ahora, así. Ahora, que se empieza a filtrar. Y nos revolee los ojos, la verdad. Que sí. Nosotros,